Negro, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo muy bien. ¿Qué vas a cocinar hoy? ¿Y qué puede ser? Tengo varios platos. No, arroz con pollo. Muy bueno. Pollo con arroz. No sé si arroz con pollo o pollo con arroz. Muy bueno. Bueno, vamos. Vamos allá. Vamos allá. Oye, mamacita, no uses pantalones. Cuando vas caminando con esa chulería, se va subiendo todo. Qué piernas, mamá mía. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. Ay, qué chula, te queda la faldita. Ay, qué chula, te queda, mamacita. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Centro a la Olla. Y hoy tengo el placer de estar, para mí entender, con el máximo, uno de los máximos referentes del cuarteto de Córdoba, de la música de Córdoba, Ángel el Negro Videla. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Ángel, bueno. Ángel, negro, me dice negro, desde niño. El negrito, después el negro, y bueno, de pronto será el negrazo y otra cosa, ¿no? Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Un gusto. Bueno, te presento ahí al chef. Capo, maestro. Ángel, bueno, ¿te gusta la cocina? Me gusta, pero para venir a comer, pero para cocinar soy medio flojo. No, bueno, donde ando bien en la parrilla, sí. Ahí me defiendo bastante. Bueno, vamos a darte unos regalitos para la parrilla después. Bueno. No, la parrilla soy. Te voy a llevar muchos regalos de acá. Pero nosotros tenemos que... Hoy elegiste un pollito... Con arroz. Con arroz, un arroz. Sí, lo que siempre me gustaba, porque mi mamá me hacía ese tipo así de onda. Bueno, yo venía del campo y a veces cocinaba con leña, con carbón. Y la así, olla. Y... Sí, ¿no? Y cuando iba mi abuela me mataba con eso también en el campo. Así. Mi dos abuelos, uno en Taninga, mi abuela materna y mi abuelo paterno allá... De Anfunes, 10 kilómetros en San Pedro de Toyo. Ah, sí. Así que me mataron con esas comidas caseras y ricas. Y bueno, siempre me gustó el arroz, siempre, siempre. Toda la vida me dice arroz. Soy capaz de comer, no sé, un mes de año de arroz. Pues soy medio chino. Y vos eres de acá de siempre, de Córdoba capital. De Córdoba. Nací ahí en frente de la Plaza Colón, en la maternidad. Ah, mira. ¿Y sí. Barrio? ¿De qué barrio? De barrio, primero hasta los 5 años estuve en barrio Pueyrredón, sí. En la calle Suipachi, Roma. Y después mi papá sacó, bueno, era un plan, él trabajaba en el Hospital Nacional de Clínica, enfermero, y hizo una casa en barrio San Rafael. Mirá, ahí a 3 cuadras el policlínico, policía, sí, pero mirá. Te estoy hablando, no estás el policlínico, no existía. Y bueno, y ahí me crié, ahí hice todo, y bueno, ahora estoy viviendo en el tropezón. Vamos a comenzar a cortar, eso, a cortar primero... Lo único que le vamos a pedir es que no corte el pimiento, yo ya te corté todo, mira. Todo. Ah, ¿vos siempre corta? Yo siempre corto. Bueno, entonces. Yo siempre corto. Vamos cortando acá el pimiento. El pimiento primero. Bien chiquitito. Yo tengo que empezar a vender. Primero se corta así. No, mira, mejor así. ¿Así? No, mejor así. No, pero en mi vida le han dicho tantas cosas. No. Claro, así. Ahí le das. Listo, así, así. Ahí la va cortando. Gracias a la gente Lauricel Afilados, calidad de servicio, experiencia de afilados en Córdoba. Mira qué calidad. Presenta cuchillería gastronómica Libertad, gourmet calidad superior. Lauricel Afilados, López y Planes, esquina Sargento Cabral. Estos cuchillos, la verdad, que roban, ¿eh? Teléfono 455-5783. Roban el afilado que tiene estos cuchillos. Claro, verdad, claro, sí. Pero lo voy a empezar a usar porque yo sé qué pasa que en mi casa. Si no puedes comprar, dan ganas de afanarlo. No, son claro, buenos los cuchillos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando corto el pimiento en mi casa tengo una mini pimienta. Ya, se cago. Claro, lo compré por el playa, ¿sabes qué, mi amor? Y si, mira, la fruta. Si de frutas y verduras se trata, el revoltijo las tiene, amplia variedad, surtido, calidad y precio. El revoltijo frescura en tus comidas, nave 2, puesto 205-207 del mercado de abasto, teléfono 496-9029. Qué bueno eso, ¿no? Puede ser que tenga, que me cuesta cuando hacemos arroz, en mi casa, cuando me hace mi mamá o mi hija, la chaucha, ¿viste? Porque yo no me gusta comprar la arveja. Claro, la chaucha. Claro, la chaucha y te saco. La arveja que queda la mitad, pues me la como la otra mitad. Está rico, ¿no? La verdad. ¿Y te gusta poner condimentos? Sí, me gusta poner condimentos. Bueno, ahí está. Mira, nunca mejor excusa, permiso. Ahí me acercaste. Vamos a dar el primer regalo. A ver. El primer regalito. Toda esta caja es para vos. Absolutamente todo. Mira, son los condimentos. ¿Ves? Tenés. Qué bueno. Saladrita, tenés también. Una maravilla. Tenés, pero de todo, ¿eh? Acá. Por ejemplo, condipizza, pero de todo, mira, todo el tipo de condimentos. Qué bueno. Ese es la gente de Adicomo corriendo la cajita. Así que todo lo que me gusta, esto. Sí. Y la también gente... me gusta ir en auto. también tenemos un taxi que nos lleva.
Al verdadero sabor lo encontrás en Adicón, amplia variedad de condimentos, legumbres y frutas disecadas, frutos secos, semillas, productos para celíacos y mucho, pero mucho más. Adicón te da sabor. Rivadavia 597, teléfono 424-0961. Bueno, esto muchas lo voy gracias. Guardando acá. Sí, muchísimas gracias. Mira, tenemos un delantal para que no te ensucie la ropa también. Oh, una maravilla. Ya te lo vamos a dar después, pero vamos a ir a la primera pausa. Vamos al primer corte, vamos a hablar un poquito. La sequita ese que me estoy mandando. Queremos hablar un poquito también de los comienzos tuyos musicales. ¿Cómo no? También hablar del presente, porque te tiene un nuevo lanzamiento. Un nuevo lanzamiento, sí. Casualmente que desde aquel comienzo hasta ahora, por eso se nos ocurrió, digo yo y la gente que trabaja conmigo, ponerle este nuevo disco que sale la semana que viene, Vigencia. Vigencia, mira vos. Sí, se nos ocurrió porque todos coincidimos que tres o cuatro. Che, negro, qué bueno que todavía estés vigente. Fui a hacer la nota de la radio. Qué bueno que estés tanto tiempo dirigente. Fíjense, ¿para qué vamos a empezar? Ya lo he escuchado algunos temas, está lindo, ¿eh? Sí, está bueno. Está lindo, está bueno. Con todo el ritmo actual, pero después vamos a hablar de ello. ¿Cómo no? Y seguimos, vamos al primer corte del Centro de la Olla con la presencia estelar hoy de Negro el Ángel Vivera. Las mejores brochas de Córdoba las encontrás en El David. Calidad, precio y variedad de hachuras. Lleva a frescura tus comidas. Pasá por El David. Puesto 9, Mercado Norte, Córdoba. Hacé tu pedido al 156 27 38 31 o al 154 03 75 81. Escuela de Deportes AGEC, primera escuela gremial en su tipo. Predio Unión San Vicente, Lisandro de la Torre, 1852. Inscripciones abiertas a partir del 20 de febrero. 15 disciplinas deportivas. Escuela de Deportes AGEC, gestión Pablo Chacón. Si andás por el Mercado Norte, pasá por Cabaña San Ignacio. Encontrarás todos los cortes de la mejor ternera. Ventas por mayor y menor. Cabaña San Ignacio, Oncativo 50, puesto 10 del Mercado Norte. Teléfono 0351-427-2576. Cabaña San Ignacio, la mejor aliada a tus comidas. W Gym Center, Centro Integral de Actividades Físicas, Musculación, Gimnasia adaptada, indoor bike, clases aeróbicas, nutrición. Único plan exclusivo de descenso de peso. Urquiza 170. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. Sal de campo, sal entrefina realizada con las más finas hierbas y especias, pimienta negra, nuez moscada, tomillo, romero, ají molido, laurel, sal de campo light, reducida en sodio, especial de campo sin sal, sal de campo, la sal del asado, la sal de tus comidas. La mejor ternera de Córdoba la encontrás en Carnes Antacli, calidad, atención y precio. Carnes Antacli, ¿en dónde? En local 58 del Mercado Norte, Córdoba, teléfono 423-2778. Carnes Entre Ríos, directo del campo a su casa. Lo mejor en ternera, cerdo, pollo y pescado. Variedad en quesos y fiambres. Productos de almacén y verduras. Carnes Entre Ríos, precio y calidad. Ventas por mayor y menor. Casa Central, Avenida Armada Argentina, 1946. Y sucursales. Teléfono 494-2357. Nuestra hija es parte del grupo que alede. Y nosotros no somos así. No. Se han agarrado con una chica. Karina, creo que se llama. Combatamos el bullying entre todos. Escuela, padres y alumnos. Porque el bullying nos golpea a todos. Frenemos el bullying. Te escuchamos. 0800-777-3728. Programa de convivencia escolar. Ministerio de Educación. Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Segundo bloque de Centro a la Olla, estamos disfrutando acá. Mirá la comida que está haciendo la videra. Este es el plato pollo a la videra. Sí, se pone la videra. Pollo vigente. Pollo vigente. Sí, claro, un pollo vigente. La vigencia del pollo, el arroz. La vigencia del pollo. El arroz con pollo, esa es la comida. Señor. Yo te había preguntado, negro, bueno, Ángel Negro, yo vos dijiste te puedo decir negro. Negro, sí, sí. Yo te, bueno, señor Negro, para tener más respeto. Tus inicios con la música, ¿cómo se da? Y será, mira, casualmente, por lo que me preguntaste y se me ocurrió, mira la casualidad, me preguntaste dónde vivía. Yo vivía ahí en la calle Suipacha y Roma, y mi mamá me llevaba cuando tenía 3 años, que ya caminaba 2 o 3 años, me llevaba a la Plaza Alem, que estábamos a 2 cuadras, sí, a jugar ahí a la hamaca, al tobogán, y ahí sobre esa vereda vivía Heraldo Voz y ensayaban a la tarde. Entonces yo miraba el ensayo y me quedaba mirando el ensayo. Y mi mamá me quería llevar y no, dice que lloraba, no me quería quedar viendo el ensayo. Y mira vos, creo que de ahí surgió mi amor a la música, porque en mi familia no hay nadie músico, ¿viste? Bueno, pero vos, negro, o sea, si vos te tienes que poner en la tarjeta, ¿qué pones? ¿Músico, compositor, Pongo cantante? Músico, primero soy músico. Después, bueno, compositor, arreglador, me gusta mucho arreglar todo. Eso lo también. He hecho arreglador, sí. Soy productor, he hecho varios grupos y estoy tratando siempre de hacer producciones con otros grupos. Estamos Giancarlo, otros Los Caligari, ahora estamos con Brunita Monte, estamos haciendo folclore. Y bueno, y dentro de poco estamos haciendo otro disco para un cantante que hace un humor dentro del cuarteto. Le decimos Cuarteto Cartonero, una cosa que es Chispita, un capo Chispita, que él ya metimos un éxito que es el Bunky. A Bruno lo podemos presentar acá, ¿no? A Bruno, claro. ¿Lo podemos presentar acá en el programa, sí, Seba? Sí, lo podemos, cuando quiera también ella lo presentamos. Como sí, una gran cantante. Hacemos, sí, un programa con ella. Ya tiene 2 discos, así que... No, vamos a hacer un programa con ella. Está en compromiso, bueno, ya. Sí. Creo que es una de las promesas del folclore, sin duda alguna. Sí. Así que bueno. ¿Cuántas canciones sabes? O sea, yo te estoy pidiendo una. Mira, sí. Y la primera encima, claro. No, pero está bueno porque es... Bueno, mi primera composición tenía 14 años. ¿Y la canción que más te gusta? Todas las que hago yo, porque tengo la suerte de que siempre me preguntan eso. Yo soy el que decidía las canciones de Chévere, porque yo hacía la parte musical y los arreglos. Yo decidí, así que me gustan todas, siempre desde la primera nota del pentagrama las tengo que amar, porque empecé con... Si no tienes cariño no sirve componer ni arreglar. Entonces todas las canciones. Pero, por ejemplo, si me apuras, en cuanto a que me gusta cantarla, me gusta una versión que hicimos de un tema muy bonito, que lo hicimos en cumbia, pero es un tango que es Los Mareados, ¿no? Ajá. Sí. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. ¿No es cierto? Claro, ¿viste esa onda de ese...? Me gusta mucho el tango, me gusta mucho el folclore, me gusta todos los ritmos musicales. Y bueno, ese me gusta cantar. Y después, que la gente me pide, bueno, todas. Te imaginas, tengo más de 70 discos, o sea, sí, que... Y en todos éxitos, casi 1 o 2 éxitos en cada día. No sé, señora, borrón y cuenta nueva. Señora, te lo han pedido... Mil veces. Van a la calle, señora, despedida. Sí, así como dice mi amigo Víctor Quintero. Más conocido como el Rengo Quintero, me dice, ¿cuántos años tiene la señora esa que le canta? Dice, claro. Tiene más años que la bomba, me dice. Sí, más o menos es el mismo. El Negro Videla, cuando escucha, ¿a quién admira? O sea, ¿a quién admira? ¿Cuál es el grupo, el cantante? Y vamos a hablar de cuarteto, por ahí. ¿De cuarteto? ¿Que te gusta más o uno que te haya gustado mucho? Me gusta todo, y los grupos de ahora, me gusta mucho La Barra, Sabroso. Y los Caligari también. Y los Caligari, ¿no? Abarca un poco, pero abarca un poco, sí, todo. Sí, por supuesto, los Caligari son fans, los el amo. El éxito que tienen en todo el mundo. En todo el mundo, sí. No, los Caligari los amo y los siento míos. Sé que era una parte de mí que no lo pude seguir manejando porque no tenía tiempo. Pero estuvimos trabajando mucho, casi un año, en el primer disco, que fue un exitazo. Y bueno, se nos dio todo con los Caligari. Sí, los amo, los chicos, cuando hicieron, el año pasado, que hicieron los 20 años, y sí, bueno, ahí tuve la suerte de cantar con ellos. Y bueno, qué sé yo, tanto, escucho todo tipo de música. Me gusta, como te decía, el jazz, el rock, me gusta el folclore, me gusta el tango. Me gusta escuchar todo, porque creo que de todo siempre hay algo para aprender. Sí, pero un músico hecho con todas las letras, ¿eh? Bueno, otro regalito más. Acá tenés este Fernet. Fernet Viterbo, nuevo, tenés que probarlo. Por supuesto. Es el Fernet Viterbo, que es una mezcla de delicadas sabores de hierbas de todo tipo. La verdad es un Fernet
increíble. Vos tenés Fernet Viterbo, tenés que encontrarlo en Elimar, en Avenida General Paz 109, teléfono 03541-428-009 y la dirección es www.ferneviterbo.com.ar. Bueno, lo vamos a probar. ¿Se toma solo o se toma? No, con soda, con una gaseosa. Sí, decimos con la coca. Que Un Fernando Vladi. No, vos pones guita la coca, así que la decimos igual, no hay problema. Vamos al último corte y luego sí, disfrutamos ahí. Sí, usted me está matando. Acá lo, no, me tiene el humo, pero acá, no. No, no. Sí. Y después, si usted no le viene, para llevar, ¿no? Porque ahí, bueno. Traje dos tapers ahí. No, vamos a ponerlo. Pausa y regresamos con el último bloque de Centro La Otra. Si andás por el Mercado Norte, pasá por Cabaña San Ignacio. Encontrarás todos los cortes de la mejor ternera. Ventas por mayor y menor. Cabaña San Ignacio, Oncativo 50, puesto 10 del Mercado Norte. Teléfono 0351-427-2576. Cabaña San Ignacio, la mejor aliada a tus comidas. Pastas frescas Los Granaderos, como las hace la abuela. Además encontrarás tartas, tortillas, empanadas y postres. Abiertos de lunes a domingos. Boulevard Los Granaderos 2080 y sucursales. Teléfono 351-472-3854. Pastas frescas Los Granaderos, el placer en su mesa. Carnes Entre Ríos, directo del campo a su casa. Lo mejor en ternera, cerdo, pollo y pescado. Variedad en quesos y fiambres. Productos de almacén y verduras. Carnes Entre Ríos, precio y calidad. Ventas por mayor y menor. Casa Central, Avenida Armada Argentina 1946 y sucursales. Teléfono 494-2357. Estudio Contable Dinia y Asociados. Avenida Chacabuco 147, quinto piso, oficina. Teléfono 0351-422-7037. En vacaciones de julio, Turismo AGEC te lleva a Salta desde 6.950 pesos. Termas de Río Hondo, 5 noches desde 6.199 pesos. En octubre, Puerto Madryn, 3 noches de alojamiento desde 6.990 pesos. Atención afiliados, nuevo edificio de Anfunes 266. Teléfono 423-6418. Turismo AGEC, gestión Pablo Chacón. Si buscas calidad, Mari y José Luis tienen los mejores cabritos, además de lechones, corderos, conejos, nutria y vizcacha. Ventas por mayor y menor, entregas a domicilio, envíos al interior. Mari y José Luis, puesto 37 y 38 del Mercado Norte. Teléfono 0351-428-4662. La nueva Bodeguita, parrilla y restaurante, comidas por kilo, disfruta del sabor y el placer de servirte como a vos te gusta. Especialidad en comidas árabes, martes y viernes, carne asada, Entre Ríos 266. La mejor calidad en cerdo, embutidos frescos y fiambres te los ofrece Frigorífico Luján. Pedilos en tu carnicería amiga o encontrá nuestros productos en los mejores puestos del Mercado Norte. Frigorífico Luján, José Darragueira, 5171, Barrio de Anfunes, Córdoba. Teléfono 0351-153-279339. La carrera de tu vida. Carreras y cursos con rápida salida laboral. 35 años en una gran institución. Mariano Moreno, vos podés. Un, tres, dos. Prevengamos el dengue, la fiebre chikungunya y el Zika. Si estás embarazada, profundiza los cuidados. El Zika puede poner en riesgo la salud de tu bebé. Además, se transmite por vía sexual, por lo que usa preservativo siempre. Consulta a tu médico ante cualquier síntoma. ¡Córdoba entre todos! Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Último bloque de Centro La Olla, acá estamos hablando todo de la buena onda, la buena vibra acá. Todo con buena vibra. Che, así que Vigencia, hay un grupo nuevo que también va a sacar el mismo nombre. Así me dijeron que hay un grupo, los chicos estos, ¿cómo se llama? Chaco, Chipote Chillón. Chipote, ese chico. Sí.
vigencia. Dice, bueno, no sé. Yo digo, el que tenga. Vigente, claro, para ellos. Ahora están vigentes, claro. Claro, es así, bueno. Bueno, se puede poner otro nombre, ellos podrían poner otro nombre. Sí, yo le dije al productor que le puedo decir otro nombre, pero sé que no me hizo caso. Vigencias. Vigencias. Que le agregue una S. Vigencia, pon velar, que le pongan eso. Con J. Con J. Bueno, ¿te gusta comer empanada de calchaquí, por ejemplo? Mira, permiso. Toma, este es un voucher para vos. Mira. Para que vayas allá. El calchaquí que te invita a disfrutar la mejor gastronomía del norte, empanada cortada a cuchillo, picante de pollo, saco de cabrito. Una maravilla. Platos típicos y mucho, pero mucho más. El calchaquí, una oferta gastronómica exclusiva en Alta Córdoba. Reservas al 472-7540 en Urquiza 2426 en el barrio de Alta Córdoba. Sí, señor. Se anda de parte nuestra, anda de ahí, te van a dar las mejores empanadas. Bueno, espectacular. Es para comer ahí, para llevarte, para lo que quieras. Las dos cosas. Sí, porque sí, vos, sí, pero comeme y llevamos. Sí, sí, sí. No, pero bueno, pasa tranquilamente. Bueno, mira, ahí está, mira el plato. ¡Ay, papá! ¿Cómo es? Lo que tiene que estar mal preparado también, ¿no? Mirá, qué plato hiciste, la verdad. No, impresionante. Felicitaciones. No, el maestro acá. Bueno, esto va, hay que tomarlo con un buen vino. Sí, señor. También para otro regalito. Más. Otro regalito más acá. La séptima, sí. Sí, sí, sí. La séptima, el almacén de bebidas y bodegas séptima presenta su selección exclusiva de vinos, las más finas uvas cosechadas al pie de la cordillera de los Andes, exclusivo del almacén de bebidas en Fragueiro 1810, teléfono 472-1724, el almacén de bebidas y la bodega séptima, ¿eh? Ahí está, ahí cerca, está cerca de voucher, voucher entonces, del calchaquí. Para tomar, claro, comer, voy, chupacú, voy con el voucher, digo, el calchaquí. En ese orden. En ese. Acá está esto para vos. Y mira, ¿y vos te dijiste que te gustaba hacer asado? Sí, por supuesto. Soy un capo. Entonces, el último regalito que tenemos acá también, sal de campo. Te lo pongo acá porque te lo separo. Sí, para no, si me pongo. Claro, sí. Sí, sí, no, bueno, digo, bueno. Ni lo pienso yo ya. Mira, pero qué bueno, che, qué bueno. Ahí está la este bueno, es bárbaro para el asado. Lo último, antes de probar esto y, bueno, y agradecerte la visita acá, contanos ahora la vigencia, o sea, la verdadera vigencia. ¿Qué es lo que se viene? Bueno, se viene este disco que hemos hecho algunas locuras. Dentro de lo que hago siempre yo, me animé a grabar un tema que me gustó de hace muchísimos años, de Don Jaime Dávalos, que es La Nochera, una samba. La grabé en samba, ¿no? Con músicos excepcionales del folclore. El Mingin Aramo, los Pachecos de Ampones, sí, sí, sí. En bombo, en bajo, con un guitarrista bárbaro de Emi Arce, que está con Bruna Monte también. Así que me grabé una samba hermosa porque siempre me gustó. Me gustó esa samba, no sé por qué, por su letra, por lo que decía. Fue un pedacito, pedacito. Una de las primeras sambas que usaron la metáfora, ¿no? Sí. Que Don Jaime dice, ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleva. Sí, habla de la guitarra, se imagina la guitarra como si fuera una mujer, dice, va ciñendo su cintura mientras la mojan la lluvia de estrellas. Entonces, no, es una maravilla la letra, es una maravilla. Así que lo vamos a empezar a disfrutar ya la semana que viene. La semana que viene. Y ahí, bueno, después hay otras canciones, hice una cumbia más colombiana, que tenía idea siempre, pero nunca me había animado a hacerla. Pero salió bárbaro, es un tema que se llama El Hombre del Acordeón. Le hicimos un homenaje también a doña Leonor Marzano, que le debemos, todos los que estamos en el cuarteto, le debemos un gran homenaje, que se llama La Madre Baile, una canción muy bonita, de la Bibi Posebo, una chica que es percusionista de acá, hizo esa canción. Y bueno, después tenemos algunos merengues, una cumbia muy bonita, de una versión que nadie hizo, la versión de Julio Iglesias de un tema que se llama Alguien. Es la única versión después de Julio Iglesias de esta, y hace muchos años que la grabó él. Y también un tema de Manuel Alejandro, ¿no? Un gran compositor, sí, 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 de toda la vida. Hice un merengue así muy bonito que se llama Dónde, que me gustaba de hace muchos años. Hicimos un tema muy real que le pasó a un amigo mío, le pasó a Víctor Hugo, el cantante, uno de los cuatro de Córdoba, allá por la época del proceso. Se encontró una chica ahí en el bar muy cordobés, que es el Zorro Cabana. Sí, hicimos una canción muy bonita también, y me animé a recitarla. Casi ningún grupo de cuarteto ha hecho un recitado en medio de la canción. Entonces yo recité un poco, un homenaje que le hacía al bar Zorro Cabana, al mozo que le presentó la chica, que se llama El Gato. Y si eso no es vigencia, es la vigencia donde está, ¿no? Es cierto, la verdad que... Bueno, vamos a estar... Los señores, se lo dedicamos para una amiga que me dijeron. Sí. Para Sandra y para Carla también. Y para Carlita, sí. Señora, no se piense retirar. Señora, que no es tarde para amar. Señora, señora, señora.
como un fruto dulce de la primavera. La belleza, si es madura, es más bella, señora. Muy bien, la verdad. Qué gusto escucharlo acá cerquita, la verdad. Negro, mil gracias por haber venido, la verdad. A toda la gente que está atrás de cámara. Ha sido un placer, maestro. Ha sido un gusto, Maestro, un placer. Hoy ha sido un gusto. Escucharlo en vivo. Sí, sí, sí. Maestro. Hoy ha sido un gusto. No, pero a mí también esperemos que se repita. Por supuesto, creo que la semana que viene puede. Esperemos que venga también la señorita ahí a presentar. Sí, sí, por supuesto. También lo vamos a armar. Una gran cocinera. Bueno, y nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, después de haber disfrutado de este plato ahora. Y este gran programa del Centro a la Olla. Pero nos vamos comiendo, ¿eh? Por supuesto, nos vamos comiendo. Chau, chau. Ojo, mami. Chau.